Viernes 10 de noviembre de este año 2023. Aquí comienza la primera edición de Info 3. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Info 3, edición de viernes, última de la semana, viernes 10 de noviembre de este año 2023. Comenzamos ya a desarrollar las noticias que tenemos para ustedes en este mediodía de viernes. Hoy viernes 10, sábado 11 y el domingo 12 de noviembre se llevará a cabo el encuentro de autos antiguos de Cuaraí en el Parque del Sindicato Rural de la vecina ciudad. E invitá-los a todos, realmente, para este fim de semana. Nós vamos ter aqui no município de Cuaraí um grandioso evento. Trata-se do segundo encontro de carros antigos do município de Cuaraí. É a nossa prefeitura municipal, através da SEDECTUR, que é a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Turismo do município, em parceria com os Vetérios Elegantes. Isso não é nada mais, nada menos do que um grupo de pessoas que participam de eventos de carros aqui no nosso estado, a nível de estado. Então a gente se juntou, se organizou e está trazendo esse evento que será lá no Parque do Sindicato Rural de Cuaraí, onde aconteceu a Expofeira. Será este viernes, a partir das 14 horas. Depois, sábado, todo o dia, com uma vasta programação. Nós vamos ter... E além do grande destaque dos carros, nós vamos ter uma praça de alimentação, nós vamos ter também praça para as crianças brincarem, brinquedos infláveis, vai ter restaurante, entre tantas outras atrações. E na parte da noite nós teremos três shows, simplesmente três shows. Então é um grande evento, nós vamos receber... diversas participações de todo o nosso estado, já confirmou Santa Maria, Uruguaiana, Alegrete, Caçapava, Pelotas, Bagé, Candiota, entre outras. E, pelo lado do Uruguai também, nós vamos ter pilotos de Salto, de Beijunhão, de Melo e também aqui da cidade de Artigas. Então, trata-se de um grande evento, a entrada não tem custo nenhum, a gente está pedindo um quilo de alimento não perecível, porque é um evento beneficente, é um evento que vai brindar, vai beneficiar as instituições da nossa comunidade. Na sexta-feira, no viernes, vai estar lá o pessoal do Lar do Idoso, que é o nosso asilo. No sábado, estarão lá as senhoras da Liga Cuaraense de Combate ao Câncer. E no domingo estarão lá na portaria as pessoas da APAI, que é o Jonas Sal. E cada pessoa que chegar lá, a entrada é um quilo de alimento não perecível. Então, Bruno, e a toda a grande audiência, a gente quer fazer um convite muito especial. É um evento diferente, um evento que será grandioso, e a gente quer contar com a participação das comunidades de Cuaraí Artigas, que estão aqui, né? O evento será aqui em Cuaraí, porque o pessoal de fora vai vir. Então imaginemos nós que se toda essa turma de fora vai vir participar, nós daqui temos que dizer sim também para o evento. Bien, en el día de hoy, a partir de las 20 horas en el Club Uruguay, se llevará a cabo la entrega de los premios Matías González León del Maracaná a los deportistas artiguenses destacados en el año 2022. Bueno, sí, mañana tenemos, este año lo vamos a realizar en el Club Uruguay, siempre lo hacemos en el auditorio, pero como se está haciendo una serie de reformas en el auditorio, lo vamos a hacer en el Club Uruguay, el premio Matías González, que había quedado postergado por el tema pandemia, lo retomamos nuevamente. Tenemos alrededor de 23 atletas de todo el departamento, Beijunhão, Gómez Oro, Artigas, que van a ser premiados, los más destacados del año. Y después, entre todos los que ganen el Matías de Plata, vamos a entregar al, digamos, de mayor destaque, el Matías de Oro. Que realmente fue una elección muy difícil porque hemos tenido, por suerte, un destaque muy importante, ya sea en sub-15, sub-17,
en varios equipos también, en el fútbol infantil. Fue una decisión muy difícil, pero bueno, al final decidimos a quien nosotros entendíamos que había sido un gran representante del departamento de Artigas, el Matías de Oro. Estamos invitando a toda la población que quieran ir el viernes a partir de las 20 horas en Club Uruguay. Allí va a haber una gran fiesta, va a haber actuación de la banda, va a haber un especial musical y después continuamos con el Matías de Plata, que estamos invitando a la población que concurra porque realmente va a ser una fiesta maravillosa y allí van a poder ver a los atletas que se destacan en todo el departamento. ¿Cómo fue la preparación de esta gran fiesta que es la entrega del Matías? Bueno, nosotros veníamos trabajando junto con la Intendencia Municipal, que nos brindó todo el apoyo, como siempre fue en todos los años. Y bueno, en el día viernes, no vamos a adelantar nada, pero van a ver, de cada modalidad se pidió como mínimo 3 atletas. Entre esos 3 va a estar el ganador del Matías de Plata. Y vuelvo a repetir, entre todos los que ganan el Matías de Plata se va a llevar el premio mayor, que es el Matías de Oro, o sea, el atleta de mayor destaque. Vuelvo a insistir, invitar a la población viernes a partir de 20 horas en Club Uruguay. Bien, Washington Tom Lorenzo colaboró con la actividad ciclística realizada por el Liceo número 1 de Artigas en el marco de los festejos de los 110 años de la institución educativa. Estuvimos en una actividad en la cual fomenta un poco lo que es el deporte con los mismos alumnos del liceo y así invitaron a todos los liceos. Era un recorrido que se hacía pasando por todos los liceos en la vuelta a la ciudad, los centros estudiantiles, acompañando a los gurises con los muchachos que andan en bicicleta con nosotros y incentivando un poco a este deporte que estaba muy bueno poder. Que a mí me parece sería algo obligatorio en todos los centros de estudio tener una actividad tanto ciclística, fútbol, voleibol, tendría que ser como decían ellos, si no participaban, le decían los profesores iban a quedar examen, estaría bueno que tuviéramos todo un examen de ciclismo, un examen de básquetbol, de voleibol y que el deporte fuera más inculcado acá en la sociedad. Y nosotros lo que fuimos a ayudar y como taller también nos pusimos a las órdenes para el previo inflar ruedas, aceitar las bicicletas, ajustar por si alguno necesitaba y acompañarlos, ayudarlos en todo lo que es el tema del tránsito, cómo circular y tratar de que saliera lo más prolijo posible. La convocatoria, ¿cómo estuvo? ¿Muchos alumnos participando de todos los centros en cada pasada que realizaban por la institución? Sí, se iban sumando chiquilines, no lo que esperábamos, pero ya el grupo del Liceo 1 ahí que estaban ya concentrados en ese tema de su aniversario, sí, se salió bastante gente y se llegó a una actividad que había después cerrada la calle con voleibol y básquetbol y bueno, estuvo interesante la actividad. También esto llama la interés justamente de los jóvenes, en el caso de tu rubro como es el mountain bike, a un futuro poder participar. Sí, no, incluso teníamos ahí mismo alumnos que participan, que ya andan en bicicleta y estaban ahí dispuestos porque si no se iban a examen, por si no estaban en la actividad. Bueno, pero es un poco inculcar dentro de lo que es la bicicleta también el tema del uso del casco, viste que hicimos un paseo en el cual los alumnos, lo que fue principalmente necesario era la bicicleta y salieron a conseguir bicicleta y la parte de casco estaría bueno inculcarlo de que fuera un poquito más seguro las actividades en bicicleta porque la cantidad de niños y de alumnos que eran era importante, está bueno de aquí en más ir mejorando esto de ir inculcándoles el uso del casco. El tema de la bicicleta es que es uno de los deportes más completos que existe, ¿verdad? Sí, la bici es un deporte completo en todo lo que es lo que hablamos con los papás de los niños, de los chiquilines que compiten con nosotros, que un sábado de noche ya están temprano, se acostaron temprano porque al otro día de mañana tienen una actividad, tienen una carrera y que se cuidan, alimentación, comen más también, que hay muchos tienen problemas que no gurises no comen y con el ejercicio, viste que desgasta el físico y es necesario comer.
Bien, vamos a conocer ahora cómo abrir el mercado cambiario en la mañana de este viernes. Presenta Banco República. Con tu tarjeta Brow Recompensa Mastercard tenés preventa exclusiva y 20% en entradas para ver a Uruguay. Pedila ahora. Iniciamos la cotización con el dólar a la compra 38.70, a la venta 41.10. El euro a la compra 40.32 y a la venta 45.13. Por su parte, el real a la compra está 7.45 y a la venta 9.15. El peso argentino a la compra 0.02 y a la venta 0.20. Vamos a finalizar la cotización con el dólar frente al real 4.92. Presentó Banco República. Con tu tarjeta Brow Recompensa Mastercard tenés preventa exclusiva y 20% en entradas para ver a Uruguay. Pedile ahora. Es momento de hacer la pausa ahora en esta edición de Info 3. Ya seguimos con más luego de la misma.